Acá. Es como un aerosol. A ver. Ah, a ver, sí, ¿no? Ah, ahí está, perfecto, ¿eh? Bueno, hacete un sol, pintalo, hacele los rayos, pintalo amarillo, dibujate un par de nubes. Puedes hacer un círculo directamente, ¿eh? Puedes hacer un circulito para no dibujarlo. ¿Y cómo hago para Agarrar la elegir el herramienta. borde del que sea de amarillo? Venís acá, Sí. por ejemplo, el circulito. Sí, había elegido el de ahí, pero me Ajá. sale con el color gris y no quiero. Quiero que me salga amarillo ya. ¿Qué hago? ¿Elijo directamente el color? ¿Elegís el color del borde, decís vos? Claro, para que no me quede ahí, ve ahí. Y ahora las líneas. ¿Dónde están? Acá. Acá. Y ahí las líneas para hacer los distintos rayitos. ¿Eh? Y ahora las nubes con un lápiz. Con lápiz tengo que hacer las nubes. Sí, Sí, con pero me va lápiz. a contar. No, no. A ver. Ah, pero tendría que haber elegido lápiz y tendría que haber elegido celeste. Lápiz celeste. Pero si las quiero pintar, tienen que estar bien cerraditas. Aparte las nubes son blancas, no se pintan, ¿eh? Lo que No, se yo le puse pintan celeste. son... El No, borde, no, está dije, el bien, el borde borde. está bien, el borde está bien, pero tienen que estar cerraditas, las nubes son blancas, ¿sí? Pero igual tienen que estar el bordecito, tienen que estar Cerradito para que no se escape algo cerradito, si uno quiere. exacto. Ese dibujo es chiquito. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, ahora quiero que me cierres con el lapicito las montañas, que me Listo. las cierres así, como para después poderlas pintar de... De cerro, esta parece que también. A ver si las puedo pintar. Las voy a El asunto es que pintar no salga la pintura, eso es lo que yo quiero. gris clarito, la pintura. No marrón, no marroncito. Se ve marrón oscuro, a ver. Ah, sí salió. Porque está en Ah, se cerro escapa viejo. la pintura, Sí, por chao, acá. no, no sé.
A ver, relleno, marrón. Ahí está. No Bien, se y salió. ahora quiero que me hagas una curvita, practicar la curvita en los picos de la montaña y pintarla de blanca. Y ya con eso Listo. terminamos. Ya con eso yo creo que ya tenés. Claro, pero tengo que elegir de otro color. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, porque si elegís el mismo color, no se va a notar. Y sí. Ahí. Pero este siempre se me complica porque cuando quiero pasar a la otra se me ¿Cuál? va. ¿Ves? ¿Acordás? Las curvitas, Yo hago así. sí, uno para arriba y uno para abajo, ¿eh? No, mira, yo quiero una. Eso, Algo sí, así. ahí quiero, Y eso ahora cuando quiero. yo Y quiero la pasar a otra la curvita, otra. para. Y agarrar la otra herramienta y agarrar la curva de vuelta. Ah, no, yo porque hacía Claro, todo con la no, otra no, nomás. no. La verdad que se te lo había Sí, contado eso eso. de que agarre la otra. Entonces uno para Si no, no te va acá a salir. y otro para allá. Y agarro la otra herramienta. Ah, yo lo había hecho así nomás. Y ahora sí la pinto de blanco. Blanco. Este es un blanco medio raro, ¿no? No, No es blanco. eso es gris. Herramienta blanco, blanco, ahí está, blanco, 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 blanco. Y ahí quedó, Sí. ¿ves? Bien, y por último, como ahí quedó, ¿eh? Esto me lo vas a ahorrar. Quiero un caminito así acá Sí. y quiero un montón de pastitos con el Listo. lápiz. Esto lo hace el caminito con la curva y varios pastitos por acá con el lápiz Y el caminito color lo verde. hago Así, cerrado o medio abierto. curvito. Sí, pero cerrado, Y no, abierto. cerrado, cerrado, cerrado Ajá. como para hacerle un piso ahí y que Sí. la curva vaya cerrando Listo. el caminito. Y con eso sí, ya listo. Eso ya estaría terminado y estaríamos terminando ya la clase. Ya por lo menos tenés la técnica del trabajo para que puedas en este caso hacer el prohibido fumar y el microondas.
Voy a poner el lápiz al borde. A ver, inclusive mira, pastita se puede ir dibujando así. Ah. ¿Eh? Haciendo o por ahí el lado más grueso. El clic y no es claro, ¿ves? ¿Eh? Hago un clic, no suelto. Y ya estaría, ¿sí? Bueno, y ahora para terminar, obviamente vamos a poner el camino donde corresponda. Selecciono esto por acá arriba y lo llevo por acá. Fíjate después de borrar esta parte blanco. A ver si podemos tirar ahí, ¿ves? ¿Eh? Esta partecita y ahí lo llevo. Digamos, ¿no? Y ahí esto sería por ahí pintarlo otro color para que quede la puerta ahí. Listo. ¿Sí? Como una alfombra. Bueno, ahí estaríamos, sí. Ahora guardamos y ya con eso terminamos la clase del día de hoy, ¿sí? Ahora por lo menos tenemos las técnicas. ¿Qué herramienta hemos visto acá entonces? Acá hemos visto para utilizar los rectángulos, círculos, sí. Relleno, borrar, pincel. Ajá, mover la herramienta, mover la herramienta. Que la imagen no se, no se vaya a otro lado y nada más. Y obviamente vamos a ver cómo nos queda para la clase que viene el trabajo del microondas y del prohibido fumar, que en este caso, Casa Silvina, ponele. La primera de panel, bueno, guardar. Guardar, y bueno, y ahora cerramos el trabajo y cortamos la grabación de la clase. Eso, ahí está.